Seguimos, les invitamos ahora a revisitar con nosotros el Centro del Lobo Ibérico. Se encuentra en Robledo, Puebla de Sanabria, Zamora, y lleva abierto 2 años, desde 2015. El lobo en la zona está teniendo mucho tirón últimamente porque, sobre todo a raíz del turismo de naturaleza, tuve gente que venía a ver al lobo en su medio natural. Entonces, este centro pretende ser un recurso que complemente tanto la formación de la gente que viene a ver al lobo en la naturaleza como para permitir a ese turista no tan especializado en el tema de naturaleza, pues que pueda ver al lobo en estado de semilibertad. Un recurso turístico, educativo de estas características, a la vez consiguiera dinamizar la socioeconomía de la zona, todos los recursos hoteleros, todos los recursos turísticos y que sirviera de un elemento más para potenciar la zona, ¿no? Las sesiones de manejo que realizamos ante los visitantes constan de 2 partes. Por una parte, hacemos unas charlas, una pequeña exposición en los miradores, junto con todos los visitantes que diariamente pues, se acercan por el centro, explicándoles pues, algunas características de los lobos que tenemos especialmente aquí en el centro, de dónde proceden, cómo han llegado, qué objetivos tenemos con ellos. Y luego solemos entrar también con los lobos y estamos con ellos unos minutos, dándoles un poquito de comer, acariciándoles, para que vean, especialmente los niños, que los lobos no son tan fieros como los pintan. Nosotros queremos, de alguna manera, que este centro sea un referente a nivel nacional e internacional en la conservación, en la divulgación del lobo, pero también queremos hacer un programa de educación ambiental, de sensibilización, de divulgación, incluso de desmitificación del lobo. Queremos que, asegurar que vean los lobos en su medio, en un ambiente lo más parecido posible al de su, en fin, del hábitat natural que hay aquí en la Sierra de la Culebra, en estos cercados que tienen una gran amplitud, donde ellos desarrollan sus pautas de comportamiento prácticamente como lo harían los lobos salvajes, donde ellos pues se pelean, establecen sus jerarquías, marcan el territorio. En la época de celo ha habido pues el cortejo nupcial, ha habido cópulas, incluso ha llegado a parir este año por primera vez una loba, una loba primeriza. Tenemos 7 lobos adultos ahora mismo, pertenecen a 5 camadas diferentes. A lo largo de los últimos 5 años los hemos ido integrando entre ellos. Han llegado de diferentes procedencias, unos nacidos en cautividad, otros nacidos en estado salvaje, pero que han llegado pues heridos o con algún problema y los hemos acogido y hemos ido integrándolos un poquito en el centro. Que por muy mansos, cariñosos que puedan ser con las personas que les hemos criado y que para ellos somos un poco de su familia, pues de vez en cuando pueden tener un comportamiento imprevisto, si se asustan, si se sienten amenazados, si tienen alguna circunstancia excepcional, y entonces no podemos nunca perderles el respeto porque no dejan de ser animales salvajes aunque hayan nacido en cautividad. Y la única loba que tenemos de forma más frecuente o más habitual, apartada del resto, es una lobita que está en una zona de cuarentena, de rehabilitación, una lobita que se llama Brasa, porque se salvó de las brasas de un incendio que hubo el año 2012 en Castro Contrigo, en León. Nos llegó con las patas totalmente abrasadas, deshidratada, con heridas por todo el cuerpo. Ahora se estima que hay aproximadamente unos 2.000, 2.500 lobos. El último censo que se ha hecho de forma oficial, hay 297 manadas en toda España. En Castilla y León es donde hay un mayor número. En teoría hay aproximadamente unas 179. Y realmente se está recuperando, especialmente también al sur del río Duero, donde hace unos años prácticamente no había ninguna manada y los últimos censos pues hablan hasta de 27. Poquito a poco va recuperándose, va recolonizando territorios en los que hace 40 o 50 años se había extinguido y es cuestión de un poquito de paciencia y de poner medidas para que esta recuperación, esta recolonización que se está produciendo de forma natural, pues sea compatible con las actividades humanas tradicionales, especialmente con la ganadería, porque lógicamente pues el ganadero no tiene que ser el pagano de mantener una especie que es patrimonio natural e irrenunciable de todos. La primera.